Bueno, seguimos con más. La situación, señores, en este país es preocupante. Y es preocupante porque usted, estando en su casa, llega un delincuente a robar y si usted evita que lo maten o trata de evitar que lo maten, trata de evitar que ese delincuente lo mate, usted se defiende. Y si es usted que mata al delincuente, entonces usted va preso. Y cuando viene a ver, lo dejan preso ahí con un grupo de delincuentes y usted pasa la de Caín. ¿Por qué? Porque usted se defendió o defendió su casa. Esas son cosas que pasan con frecuencia en el país. Y pasó, señores, un hecho ocurrido allá en la zona de San Francisco de Macorís, que hay un joven que ahora está preso y está aclarando, miren, yo no soy ningún asesino ni un delincuente. Yo lo que hice fue defender mi casa de un ladrón que se metió, un ladrón que se metió a la casa. Eso fue lo que hizo este ciudadano. Entonces, ahora vamos a esperar a ver qué va a pasar con este ciudadano que tuvo que defenderse y defender su casa y tuvo que matar a un ladrón que se metió a su casa. ¿Y usted sabe con qué arma lo mató? Con el cuchillo que tenía el mismo ladrón. Con el cuchillo que el ladrón quería matar a la gente de la casa. Con ese cuchillo que le quitó el ciudadano, pues lo mató. Sí, ya, y ya se entregó a las autoridades policiales. Es un joven de 20 años, señores. Se entregó a las autoridades y dice, sí, yo maté a este hombre de una puñalada. ¿Por qué? Porque en Vista del Valle, allá en San Francisco de Macorís, donde él vive, se le metió un ladrón a la casa y él tuvo que actuar. Se llama Pedro Ángel Martínez y aseguró que actuó en defensa propia. Arnold, yo tengo aquí el video de este joven. Vamos a verlo y a escuchar lo que él dice sobre su situación. Adelante, Arno, vamos a verlo. ¿Puedes decirme por qué lo hiciste? Estaba en mi casa, era robando lo que usted haría, lo que haría cualquiera. Yo, un niño de 7 meses, que tengo mi mujer, ellos hay cámaras de seguridad y todo está grabado ahí, que las autoridades hagan su trabajo. Entonces, ¿la anterior se va a comprar la contienda? Se había entrado ese solo día, porque en mi casa hay cámaras de seguridad. Entonces, ¿cuál fue el compromiso? Ella entró y estaba ahí, ya usted sabe, cogiendo la tablet, porque se la llevó y el teléfono de la mujer mía. ¿Qué decir ante esta situación que estás enfrentando ahora? Nada, que la justicia haga su trabajo y vea. Entonces, ¿tú lo hiciste fue para defenderme? Para defenderme, porque era con su propio cuchillo, con su propia arma. ¿Cuántos billetes le propinaste? No, una. ¿Pero él te atacó a ti? Claro que me atacó. Yo estaba en Bósera, en mi casa. ¿Qué te dijo en ese momento? No, nada. ¿En serio que tú te entregaste voluntariamente? Claro que sí. ¿Qué decían las autoridades? Nada, que hagan su trabajo y que vean porque yo me entregué, porque digan. ¿Tú te sientes arrepentido de haber cometido el hecho? Claro, porque nadie dio para quitar una vida ni nada. En el momento del forcejeo, ¿tú le quitaste el cuchillo? Claro, forcejeando con él. ¿Es la primera vez que tú te encuentras? Claro, yo no tengo problema. Ahí están las cédulas mías y todo para que me investiguen. ¿Cuál es? Yo no tengo ningún problema. ¿Qué decirle a sus familiares? Que nada, que me perdonen y que ellos vean porque no fui yo que quise. ¿Cómo es el nombre tuyo, mijo? Pedro Ángel Martínez Díaz. ¿Cuántos años tú tienes? 20 años cumplido. ¿Dónde tú vives? En Vista del Valle. Ahí está este joven que le pasó esto
que le puede pasar a cualquier ciudadano, a cualquier dominicano, le puede pasar, señores, que a su casa se meta un ladrón y usted lo descubra. Si usted lo descubre, ya usted tiene que pelear, aunque no quiera. Porque si usted no pelea, entonces el ladrón lo mata a usted. Ahí que está el tranque, señores. Ahora, este jovencito está preso. Bueno, hay un muerto. Y él dice, yo lo maté, pero fue en mi casa que se metió a robar. Y hay cámaras de seguridad y todo. Vayan a chequear. Ojalá que las autoridades se preocupen por hacer una investigación profunda y que a este joven se le reconozca que actuó en defensa propia y que a quien él mató fue a alguien que fue a robar a su casa. Que reconozcan esto, porque lo que pasa muchas veces es esto, que las autoridades no indagan bien, quizás el joven no tiene los recursos y se lleva un tiempo en la cárcel, pero estos son de los casos que hay que prestarle atención, porque no es posible que una persona muera en un hecho como este, y quien tuvo don que defender su vida tenga que quedar preso. Dime algo, don, desde el punto de vista legal, debido a que fue en defensa propia y evidentemente de dos terceros, que son la mujer y el niño de este hombre, si le dan una condena, sería una muy reducida. ¿Cuánto? De 2 a 3 años aproximadamente. Pero es que no debe estar preso ni siquiera. Yo también estoy de acuerdo con esa conclusión, debido a lo ya dicho. Fue en defensa propia. Pero no solamente en defensa propia, fue en su casa y fue a robar, que fue ese individuo. Yo no entiendo esto. Entonces, le tenía que dejarse matar para que quedara bien. Él tenía que hacer matar o decir ladrón, no. Yo no dije eso. No, señor ladrón, venga, váyase. Váyase, señor, váyase. Váyase tranquilo por ahí, señor ladrón. Siga robando por ahí. Esta es una de las cosas que hay que controlar en este país. No hay que matar, y yo no quisiera que maten a nadie. Pero el ladrón, cuando va a una casa, va con dos intenciones: robar y matar. Seguimos con más.